You and I, we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the fact that this will never last. Your words come out so soothing that I forget that this thing is confusing. Having such a blast, but don't ask where my head is at. Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Hola, quimochitas, quimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje con glitter, así que espero que les guste. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videito. También pueden activar su campanita para que así YouTube les avise cada que yo suba un video y de esa manera ustedes no se lo pierdan. Ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este tutorial. Bueno, quimochitas, para este look voy a estar utilizando la paleta de Catrina 2 de Yassi Cosméticos y voy a estar utilizando esta sombra. Esta sombra marrón de aquí. Ya he utilizado primer, quimochitas, este corrector de aquí de Maybelline, el Fire 15, para que las sombras pigmenten y también duren más. No se olviden quitar todos los pliegues antes de colocar sombra, tenerlo bien difuminado para que así no se te... Y también hidratado porque a veces se me cayó una pestaña. Porque a veces cuando no está hidratado, no, las sombras no pigmentan bien o pigmentan en un lado, luego en otro no, y bueno, pues ya ahí hay muchos problemas. Y a veces hasta te tienes que quitar el maquillaje y volvértelo a hacer. Así que hidraten bien su ojo. Bueno, ahora sí voy a estar utilizando esta brochita de aquí con un poquito de ese marrón y voy a estar colocándolo aquí y lo llevamos hacia arriba, ya que luego vamos a hacer el corte, pero necesitamos pues la sombra de transición. Lo difuminamos hasta más o menos aquí. Y luego hasta por enera, niñas. Pueden agarrar hasta una brocha más pequeñita, claro. Pero pues una así también queda bien. Listo, niñas. Ahora voy a pasar corrector, bueno, voy a limpiarlo antes de pasar corrector con una toallita desmaquillante. Vamos a limpiar un poquito en esta zona para luego pasarle el corrector. Ahora solo venimos con nuestra brochita y vamos a tratar de hacer más bonito lo que es el corte. Tratando de darle lo que es más forma. De esta manera. Poco a poco. Ahí ya quedaría. Ahora solamente vienen y lo colocan hasta por aquí y lo difuminan súper bien. Ahora voy a estar utilizando este color de aquí, un mate blanco. Ok, quimochitas, ahora voy a pasar una vez como limpiando esta zona de aquí para luego colocar la sombra. Con una brocha plana como esta voy a estar sellando todo lo que es el corrector. Toda esta zona despacio sin pasarse pues al color marrón que está encimita. Que es súper despacito. Así que venimos con nuestra brocha que estamos difuminando en la parte de arriba y vamos a difuminar en esta zona de aquí. Así que le meten bien, bien difuminado hasta aquí. Y está cogiendo un poco del tisu desmaquillante y voy a limpiar. Ahora lo que voy a hacer es estar esto delineando. Agárrense un delineador que tenga punta flexible para que puedan hacer eso. Así que nos venimos
ya se está terminando. Está más o menos ahí. Más o menos hasta aquí. Ahora voy a pasarle otra vez para que se ponga bien oscurito. Así que ya regreso. Ok, niñas, ya delineé más o menos así. Esta partecita de aquí como ya limpié, como ven, solamente lo rayé. Ahora voy a estar utilizando delineador en gel. Voy a estar utilizando este delineador en gel negro. Y ahora sí nos toca pintar pues toda esta zona. Súper negrito. Pueden hacerlo también con un delineador, solamente que mi delineador pues ya está en las últimas y haciendo esto como que se va a gastar todito. Así que mejor lo dejo con el delineador en gel. Venimos con una brochita chiquita y lo que vamos a hacer es difuminar toda esta parte, lo que está el gel, todo. Traten de jalar todo el negro hacia aquí afuera. Listo. Voy a estar agarrando este negro y voy a estar colocando sombra negra con la misma brochita solamente, y le vamos a estar poniendo a toquecitos en esta zona, tratando de difuminar la sombra negra con el gel negro. Así que nos venimos hasta por aquí. Todo súper bien. Bueno, una vez que ya lo tengamos pues así, ahora voy a estar cogiendo sombra marrón. Voy a tomar este marrón. Vamos a estar difuminándolo hacia afuera. Todo hacia afuera. Más o menos de esta manera, chicas. Así que todito nomás. Para eso tienen que coger pues brochitas que sean pequeñas, tipo como este tamaño y como este tamaño de aquí, para que pueda salirles bonito, porque con brocha grande pues a veces es muy difícil difuminar, a no ser que tengas un párpado más grande, más grande, más grande, que ya entre como si nada una brocha normal grande. Agregamos un poquito más de marrón oscuro y nos ponemos a dar la difuminación súper bien por aquí. Ok, chiquitas, ya con esto pues terminaríamos este look. Ahora solamente voy a agregar lo que es glitter. Ok, chiquitas, ya he limpiado con el desmaquillante en esta partecita de aquí para que se vea más o menos así. Ahora voy a estar utilizando la paleta de glitter de Beauty Glasset, que realmente les recomiendo, me encanta. Y voy a estar agarrando este color de aquí, que no llega a ser dorado, tampoco plateado. Parece que tiene un poquito de los dos, así que voy a estar agarrando este. Y voy a estar colocándolo en esta parte de mi párpado. Así que todo a toquecitos, realmente miren nomás este glitter, qué bello se mira. Lo bueno es que ustedes saben que algunas paletas traen demasiado, así que son muy cremosas los glitter, y al momento que te pones en los ojos pues se hace como todo pegajoso y se unen todas las sombras y así. Bueno, con esta paletita de glitter de Beauty Glasset pues no hay este problema. Y así podemos poner todo pues el glitter súper bonito y no se nos hace feo. Se nos ve, como pueden ver ahí, se ve súper, súper, súper bonito. Niñas, hoy estoy utilizando las pestañas Kimo Lashes de Beauty Kimochi, que estas de aquí son las Shibuya. Ok, así que nomás miro hacia abajo y la acomodo, y luego en esta parte sigo mirando hacia abajo y trato de acomodarle, no encima de mis pestañas, tampoco muy separada de mis pestañas naturales, sino tiene que ser al costadito de las pestañas naturales, para que no se vea pues raro, ni muy separadas, ni tampoco encima de tus pestañas, porque si no, después te va a doler muchísimo al quitártelas. Y bueno, pues ahí ya quedaría. Y ahora voy a estar utilizando este primer de aquí.
Así que voy a estar colocando un poquito del primer de Otsuo y voy a estar pasándolo por toda esta parte de aquí. Como una esponjita. Y voy a poner solamente un poquitín. Uy, ahí está. Solamente ese poquito. Y este poquito voy a tratar de esparcirlo por todo mi rostro. Bueno, más por aquí. En esta zona de aquí abajo. Con un poquito sí pueden notar la diferencia. Como estaba hace un momento y ahora. Como que esta base con un poquito cubre. Pues cubre bien si quieres algo pues súper natural. Ya con lo que sobra pues aquí en la frente. Cosa que no me he hecho mucho. Pero bueno. Estaba utilizando el corrector en el tono 2 de Otsuo. Estar colocándolo aquí. Un poquito en la nariz. Otro poquito por acá. Y me doy la vueltita aquí. Ok. Ahora sí voy a pasar a difuminar lo que es el corrector. Lo difuminamos súper bien. Por todo el rostro. Difuminar y difuminar. Ay, ahora último, chicas, esto que hace un calor horrible. Ustedes en su sitio están en verano, invierno, otoño. ¿En qué estación están? Que ya empezó el calor aquí en Japón. Y ahora sí, ni hay para maquillarse uno. Con tanto calor. Bueno, ahí arribita con lo que sobra de corrector, chicas. A difuminar bien aquí. Ahí estaba utilizando este polvo suelto de aquí, niñas, para tallar todo el rostro. Por aquí voy a dejar en esta parte polvo. Y voy a seguir así terminando lo que es el maquillaje en la parte de aquí abajo. Otra vez este color. Bueno, la sombra la voy a estar colocando aquí, chiquitas, todo bien difuminado. Y esta parte va a ser como una sombra de transición para que se vea bonito de fondo. Voy a estar agarrando este negro. Ok, chiquitas, ya lo he delineado la parte de aquí, mi ojo adentro. No lo grabé porque me da miedo picarme el ojo. Bueno, entonces ahora solamente voy a estar difuminando en la parte de aquí abajo, cogiendo un poquito de sombra negra solamente para difuminar. Y bueno, pues ya ahí lo dejamos. Ok, chicas, ya me puse máscara. Ahora sí, voy a estar utilizando la paleta de Anastasia y voy a estar tomando este color para hacerme el contorno aquí y a difuminarlo súper bien. Esto por aquí, luego aquí en la papada para que no se nos vea la papada. Y aquí, por si tenemos mucha frente. Difumino súper bien en esta parte. Y listo. Hoy estaba utilizando mi rubor, ustedes ya saben cuál es. El de Focayura, el número 1, que es este melón. Y vamos a colocarlo por aquí un poco. Y por aquí también otro poquito. Ok, kimochitas, voy a estar utilizando este iluminador de Focayure, que es el número 1, el Glow. Así que es así por dentro. Ay, ya se cerró. Vamos a colocarlo en esta parte. Aquí. Aquí también. Ok, chicas, ahora que ya puse el iluminador, ahora voy a estar agarrando el mismo iluminador y voy a estar colocándolo en la parte del lagrimal. Así que lo vamos a colocar en esta parte para que quede pues más iluminado nuestro rostro. Pero es opcional, si a ustedes no les gusta, pues no lo ponen y también que estaba bonito. Y bueno, pues ya ahí quedaría así. Muchitas, utilicé este labial de aquí que es de Lancy, que es un tono nude, se podría decir, porque es súper bajito.
Y bueno, es de esta colección de labiales de Delancey, que me encanta, como ya siempre les dije. Es este de aquí, vienen todos estos labiales. La verdad es que son muy útiles porque combinan con muchos maquillajes. Bueno, esquimochita, espero que este look haya sido de su agrado. La paleta que usé y también el glitter y el labial les voy a estar dejando el link en la cajita de información. No se olviden activar su campanita para que así YouTube les avise cada que yo suba un video y el próximo look no se lo pierdan. Bueno, cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto y ya nos vemos hasta el próximo maquillaje. Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Once you